Bueno, Senderos del Monte es una reserva natural privada. Es un espacio donde se ha recuperado, se ha restaurado el monte nativo de esta zona Entre Ríos. ¿Qué pudimos encontrar? Bueno, Senderos del Monte sobre todo tiene representadas tres, claramente tres ambientes característicos de la zona, que son el Espinal, la selva marginal o selva en galería, y tiene también algunas porciones de pastizal. Fundamentalmente lo que vamos a encontrar es el paisaje original de esta zona sin intervención del hombre, ¿sí? Con todas las especies asociadas. ¿Que se pueden ver? Que se pueden ver. Fundamentalmente lo que se puede ver con más facilidad son las aves. Ajá. Si bien hay presencia de mamíferos, es más dificultoso por las propias características de los mamíferos de verlos, pero sí se puede ver. Exacto, son más, se aíslan más de la presencia del hombre y oculares, y su huella es muy característica porque parece la manito de un niño que estuvo gateando. Así que es bastante llamativo y muy particular, es muy difícil de confundir con otra huella. ¿Y qué otro mamífero? Después hay mamíferos exóticos, como los ciervos colorados, ciervo axis, perdón, que ya nos introducen en ciertas cuestiones que tienen que ver con la problemática de la conservación y del cuidado ambiental, ¿sí? Que son temas que tratamos en la visita en la reserva. ¿Y qué tipo, y qué aves? Bueno, aves hay muchísimas, de hecho toda esta zona de Gualeguaychú, el sur de Entre Ríos, es una zona bastante de bastante abundancia, de mucha diversidad de aves. En la reserva hay registradas, no quiero equivocarme en el número, pero seguro que arriba de 150 especies, seguro. Hay como un mirador, me decís. Hay un mangrullo. Sí, que es muy interesante porque nos permite tener una panorámica del lugar, observar la reserva desde altura también nos permite verla en otro aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con ambiental. ¿Se le ofrece algo más, ya sea a la persona de Gualeguaychú o al turista que venga y vaya a Senderos del Monte, se le ofrece algo más? Lo que le ofrecemos es la salida guiada, que es un recorrido que dura en promedio 2 horas y media, que es muy amable porque todo el recorrido, todos los senderos están muy, muy bien cuidados y además el lugar está muy bien pensado, ¿sí? Desde el punto de vista del recorrido, si bien no es una reserva gigante, de hecho tiene 15 hectáreas que son las transitables, está muy bien pensado, muy bien articulado el tema de los senderos, por lo que podemos hacer un recorrido por todas estos ambientes de los que estamos hablando, parando, escuchando, observando, viendo aves, viendo huellas, respondiendo a las inquietudes que van surgiendo de eso que vemos. Y después de 2 horas y pico de caminata, la verdad es que terminar muy enteros y muy contentos y en general con ganas de volver a hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿desde qué hora se puede? Bueno, los horarios en general, no tenemos horarios fijos. Lo que hacemos, combinamos las salidas en función de los pedidos que hay. Tenemos dos o tres teléfonos con los que se puede coordinar las salidas y lo articulamos de ese modo porque de hecho priorizamos las salidas por sobre la cantidad de gente que quiere ir, claro, ¿sí? Claro. A nosotros nos interesa que vayan. ¿Dónde está ubicado? Bueno, Senderos está ubicado en el camino al Ñandú Baisal, ¿sí? Inmediatamente después de cruzar el arroyo de la Capilla, la primera tranquera a mano derecha, yendo de acá para allá. O sea que digamos que desde de Gualeguaychú a Senderos debemos tener unos 6 kilómetros, 7, por ahí anda la cosa. ¿Ha ido mucha gente? Ha venido gente con la dificultad de que el tema de la creciente nos ha tenido un poquito limitados en cuanto a que, bueno, hay mucha cantidad de agua, barro, que nosotros por cierto hacemos igual las salidas. A nosotros eso nos parece parte del entretenimiento, entonces, como aparte a todos nos gusta, lo hacemos gustosos. Entonces, no nos limita desde el punto de vista operativo, pero bueno, no todos tenemos ganas de enchastrarnos y de embarrarnos.